El director del Instituto Tecnológico de Zacatecas Sur, Miguel Ángel Díaz Montaño, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por intimidación política en contra de la candidata a la diputación por el Distrito 14, Teresa Carrillo, informó el coordinador de Morena, David Monreal Ávila, quien detalló que el funcionario estatal trató de extorsionarla para que renunciara a su candidatura. Esta denuncia la presentamos ante la licenciada Rosalinda Álvarez, fiscal especializada en delitos electorales para en el estado de Zacatecas. Quiero aclarar que también hacemos un llamado para que la FEPADE, cuanto antes, aún conocedores de la enorme carga de trabajo, dada la que es una elección concurrente que tengan en otros estados, que no desoigan y no desatiendan a este estado de Zacatecas. El coordinador de campaña dio a conocer una conversación entre el funcionario estatal y Teresa Carrillo, en la que ofrece hasta 300,000 pesos y un trabajo a cambio de que renuncie a su candidatura. Te puedo conseguir que te recuperen lo que has gastado y algo más, un buen trabajo, si declinas. Piénsalo, son 200,000 pesos y un buen trabajo. Le responde: no me lo tomes a mal, ni te enojes conmigo. La neta quisiera ayudarte. Le sigue diciendo este personaje, ¿no? Lupe va en primero. Lupe es el candidato del Frente PAN-PRD allá en aquel distrito. La única opción es que tú declines y con tus votos sí gana Saraí. Los mensajes presuntamente enviados por Miguel Ángel Díaz involucran también al diputado federal Francisco Escobedo y señalan que el gobernador Alejandro Tello habrá de recompensar a la candidata si renuncia. Al respecto, el coordinador de Morena expresó que el jefe del Ejecutivo deberá aclarar este asunto. Decirle al gobernador, uno, que aclare si él es el que está enviando estos mensajes a los candidatos en el afán intimidatorio, en el afán de comprarlos, en el afán de corromper, y de dónde está sacando el recurso para estar tirándolo o para estar violentando este proceso. Y si no es así, que cese de inmediato a este delincuente electoral o denuncie a los demás delincuentes electorales. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.